so. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the depth of the abuse. All my friends are heathens, think it's so. Wait for them to ask you. Bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con el torneo de KTS de Ikoria. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha encantado, como ya sabéis, voy con el deck que está saliendo en pantalla. Pero básicamente estamos aquí a punto de jugar las semifinales. Creo que se van a jugar en paralelo, si no me equivoco. Ya está MC Fife contra Cross y a mí me toca en este caso contra Israel. Así que la verdad que creo que a llegar hasta aquí ya ha sido bastante, porque como habéis visto mi deck no estaba obviamente actualizado con Ikoria. Es un deck bastante clásico de ceros que me ha gustado jugarlo y por ello pues lo he traído. Yo lo llamo Dioses de Orzhov, pero es una versión de el Heliot clase Orzhov de blanco-negro, que la verdad que va bastante bien. Y bueno, ahora mismo pues lo que digo, vamos a retarnos yo y Israel y vamos a jugar la semifinal, que es la última de las partidas de este primer torneo que os traemos aquí en el canal, ¿vale? Que ha sido un poco la prueba definitiva para ver un poco cómo poder montar torneos y demás y prepararnos para hacer eventos así guays. Y en este caso, pues lo que digo, vamos a ver ahora un poco cómo funciona todo esto. Aquí está, ya me está retando Guartalas, así que vamos al lío. Y bueno, empieza la partida, empieza mi semifinal. Lo que digo, aquí lo veo complicado, pero bueno, aquí ya lo veis, está mi Jace contra su... ¡Wap! Me encanta ese bicho. Y bueno, obviamente, madre mía, pues no es que tenga yo ahora mismo la mejor mano, pero tengo tierras, así que me la voy a quedar. ¿Tendría que haber hecho Mulligan? Sí, probablemente, lo que digo, pero a ver, hemos venido a divertirnos y la verdad que creo que, pase quien pase, todos van con mazos de Ikoria, menos yo aquí en este punto, así que yo diría que lo normal sería un poco, a ver, es que podemos realmente, tengo que bajar pantano por el coste de la acróbata, pero bueno, vamos ahí un poquito con lo básico. Y a ver qué pasa, lo que os digo, esta partida creo que va a ser bastante complicada para mí. Vale, él empieza con tierra doble, madre mía, yo tierra, si me robo tierras, esto se va rápido, se va muy rápido. Madre mía, me ha atascado de tierras, él ha empezado con el trioma, muy bien, ¿vale? Y una isla, y supongo que ya va a empezar, ahí está, vale, la Baby Godzilla, ya sabéis. Madre mía, vale. Este bicho está bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo, las cosas como son. Es un bicho que es interesante, así que nada. A ver, esto lo bueno es que podemos exiliar, entonces... A ver... siempre ganas vida, pues un contador, ¿no? Vamos a jugar al orador apasionado, vamos a darle turno. Vale, esto para jugar mutaciones es que va genial, ¿eh? Vale. Ahí está el rompechizos Gruul, 4-4, ahí bien bueno, ¿vale? Y nos toca a nosotros, bueno. A ver, tenemos varias opciones ahora mismo, pero obviamente esto lo puedo sacar en turno 2 y ahora lo que me interesa es ganar vida. O sea, tengo que ganar vida para lo que sabéis que va a venir. Así que opciones ahora tengo varias, ¿vale? Una de ellas sería ganar esto vida y tener aquí un... Sí, yo creo que sí. Vale, vamos allá. Ya tenemos un 3-4. Y obviamente, pues no voy a atacar. Ya sabéis que tiene antimaleficio, así que está complicado, ¿vale? Hay que matárnoslo de otra manera. Y bueno, ahí va con la bestia, madre mía. Esto sí que puede ser un problemita. Pero bueno, vale, él me ataca con el 4-4. Obviamente, me lo voy a comer. Ahí está, lo bueno es que se gira, muy bien. Y la cuesta y me pega también, ¿no? Vale. A ver, ahora yo tengo varias opciones. Entre ellas, pues lo que voy a hacer obviamente es exiliar la bestia. Vale, vamos a jugar, en este caso, a ver, el motor de robo o otro orador. Voy a jugar el motor de robo primero, encantamiento. Y bueno, vamos a intentar, pues eso, el hacer nuestro juego, ¿vale? Vamos aquí con la questing, ya sabéis. Ahí está. Vale, se lo exiliamos. Y ahora, pues bueno, lo único que puedo hacer, como ya sabéis, es... A ver, me voy a con ese ataque, así que vamos a pegar con la voladora y vamos a pegarle con la acróbata, ¿vale? Ahí estamos, simplemente va a atacar ella. Y golpeamos, le pegamos ahí, le dejamos a 13 vida, intentamos igualar un poco, pero la cosa está complicada. Como ya sabéis, tiene un 4-4 que me va a estar ahí pegando de lo lindo. Y bueno, ahí está, vale, va a hacer la mutación, ¿no? Perfecto. Vale, puedo hacerlo de robar carta y descartar, es una mutación interesante.
Obviamente creo que el antimaleficio se le queda, ¿no? Así que tiene ahí un bicho buenísimo con antimaleficio, que la verdad que va muy bien. Ahí está, un 5-5 con antimaleficio. Un bicho que va a estar pegando bastante, bastante fuerte. Y recupera la Questing Beast. Ahí estamos. Muy bien. Me pega. ¿Por qué me ha pegado directamente? No, no sé por qué me ha pegado, es lo bueno. Vale, pues a ver, nosotros ahora, obviamente, tengo que ganar vidas como sea. Así que la opción que se me ocurre es jugar esto, por un lado. Y obviamente pues no, vamos a rechazar, no vamos a pagar y vamos a exiliarle a Questing Beast porque si no esto va a ser una locura. Oh, bueno, espera, no, necesito vidas ahora. Que me pegue de 5, yo voy a ganar vidas y voy a chetar aquí las cosas con la entrada del compañero de manada, Yanni. Me interesa más por lo que digo, tenemos aquí un bicho que puede pegar, ¿vale? Y bueno, lo bueno es eso, que ahora sí que tenemos para bloquearla, la Questing. Obviamente pues yo voy a seguir atacando por el aire, vamos allá. Vamos a ver, porque la partida, lo que digo, está complicada, ¿eh? La tengo complicadita, pero bueno, vamos a dejarle un poco esto. No, ahora no. Vale, tenemos que reiniciar, pero ahora no es el momento. Madre mía, actualización en medio de la partida, señores. Vale, él se va pinchando y supongo que va a buscar, ahí está, la mutación, muy bien, voladora. Peligroso, pero no es todo, no pasa nada. Vale, muta, perfecto. Me va a petar eso, me parece bien. Y ahora tiene para bloquearme a mi voladora, que es lo importante. Vale, de nuevo bichaco. Madre mía, qué pedazo de deck que lleva. Lleva antimaleficio. Vale, obviamente ahora tenemos para bloquear. Así que contra la bestia podemos bloquear con el compañero de manada, Yanni, por ejemplo, ¿vale? Así que es lo que nosotros... Espera, no, me va a pegar de 4, no. Sin bloqueo, sal daño. Me lo como. Prefiero comérmelo, obviamente. Vale, perfecto, Helios. Vale, pues obviamente vamos a sacarlo. Ahí está. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer en este caso, ¿vale? Con Heliot, ya sabéis, necesitamos devoción. Y pues la única opción que se me ocurre, a ver, tenemos aquí un 6-7, podemos darle con esto, ¿vale? Vínculo vital. Pero claro, a nosotros nos la mataría, entonces de momento no puedo hacer nada más. Tenemos que esperarnos, tengo que sacar lo que sea. Y el problema es que me va a estar pegando con bastantes cosas. Así que vamos a darle vínculo vital a uno de los pequeñitos, ¿vale? Simplemente. Espera. No me deja usar la habilidad. Vamos a atacar con uno de estos, ¿vale? A ver, el tema es que está 5, ¿vale? Me va a poder proteger algo de esto. Yo voy a poder curarme y chetarme a los míos. Entonces, los oradores yo creo que ahora mismo están complicados que sirvan para algo más, realmente. Entonces lo que interesa es, si nos podemos dar vínculo vital, podemos hacer bastante daño. Podemos hacer que esta sea un 7-8, por ejemplo. Y eso, pues, yo creo que ayudaría bastante. Así que, aparte que esta vuela, eso lo podemos aquí, ya sabéis... completarla con uno de estos. Yo creo que puede valerme para defenderme de Iluna. De momento lo que digo, voy a atacar con esta. Y vamos a jugar la habilidad de... Bueno, vamos a jugar la habilidad obviamente del amigo, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Es para curarnos 2 de vida, pero bueno, funcionará, perfecto, ahí está. Nos curamos, se aplican los efectos. Tenemos aquí, en este caso, vale, siempre que ganas vidas ponemos un contador, entonces ponemos el contador aquí. Perfecto, ahí está. Pam, 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 tenemos un 8-9. Todo va bien ahora mismo. Y a ver un poco cómo hacemos la siguiente ronda. Ya os digo que ahora pues me voy a comer alguno. Vale, muy bien. Madre mía. Cómo está fastidiándome la voladora ahora mismo. La Flyer está aquí on fire, que me va a dar. Pero bueno, vale, la bestia la podemos bloquear. Vale. Vale, pues nosotros vamos a bloquearle con el 8-9. Supongo que ahora tendrá algo para hacerme daño, ¿no? Digo yo. En mano. Solo tiene una carta, pero puede ser. Pues no. Vale. Ahí está el toque mortal. Se carga mi flyer. Ahí va. Que le ha bloqueado. Qué misplay que me acabo de meter, señores. Me acabo de meter un misplay. Bueno. Esto no tiene hexproof, ¿no? Vale, muta. Ya me la he liado con eso.
Me lo devuelve y ya está. Me acaba de hacer el combo, lo que digo aquí ya, así que me voy fuera, ¿eh? Vamos a resolver. Muy bien. Vale, y ahora nosotros la única opción que tenemos, obviamente la voladora me la voy a comer, así que me interesa ganar un poquito de vida y seguir subiendo los Ayanis. Vamos a ver. Me lo ha devuelto a la mano, genial. Volvemos a jugarlo, lo que digo, el 7-7 no me lo voy a poder parar, está la cosa complicadísima, así que ahí va. Obviamente vamos a ponerle contadora allá, aquí al amiguito, ahí está, es un 4-4, esta pues se va a quedar sin atacar y ahora pues vamos a defender de lo que podamos, sobre todo, lo que digo, esta pues va a ser un problema, tiene antimaleficio de más, tiene ahí un ciclo con el trioma, muy bien, y parece que se va a robar una carta. Claro, el tema es que si me ataca con la voladora, si yo le juego algo de voladora o daño directo sí que le puedo hacer daño, pero de momento lo que digo, esos 7 creo que me los voy a comer bastante, bastante bien. Y va a ser un problema, porque ese 7-7 no tengo ahora mismo nada que pueda pararlo, ¿vale? La cosa está que entra, me queda 4 de vida, muy bien. Está la cosa muy complicada y, bueno, aquí tenemos otro Heliot que de verdad ahora mismo vale de nada. El pobre Heliot. Vamos a jugarlo, ganaremos un poquito ahí de vidas, tal, pero lo que digo, nada que podamos ahora mismo, en este caso, hacer cositas. Así que vamos a ponerle un contador más uno al compañero de la manada, Yanni. Muy bien. Vale. Ahora es un 6-6, obviamente pues lo que voy a hacer, tengo que ganar vidas, no queda otra. Y vamos a ver. Siempre ganas vidas, no te quiero una vida de vínculo vital hasta el final del turno. Pues vamos a hacerlo. Vamos a darle vínculo vital aquí a mi amigo y por lo menos, pues bueno, tenemos aquí un 6-6 que algo nos permite hacer. Es lo único que ya que me queda, lo que digo, ya no tengo más opciones, así que curarme 6 vidas es intentar aguantar lo inevitable, obviamente. Y nada, que me lo pete con lo que quiera. Supongo que me voy a poner aquí para defenderme obviamente con el 6-6. Ahí está, me curo, que es lo que interesa. El otro pues lo iremos chetando. Ahí está, pam pam, vamos poniendo contadores. Es un 5-5, le he quitado un 6-6. El 7-7 me va a seguir pegando por el aire. Ahí el flying bueno, que se note. Y lo que digo, ahora mismo estamos los dos un poco fastidiados. Él baja una tierra, está 5 de vida. Lo que digo, no puedo ahora mismo yo creo que acceder a él de ninguna manera. Y claro, él ahora pues con el 7-7 me puede atacar, pero sabe que luego yo puedo atacar con un 5-5, voy a seguir ganando vidas. Entonces ahí está un poco la partida, la verdad que no esperaba para nada aguantar tanto contra lo que digo, un deck así de bueno, y madre mía, pues ya con dos de estas, olvídate. Uf, esto va a ser gracioso. Me va a devolver el Ayani, obviamente, pim pam. Sí, sí, es que es brutal, es lo que digo, y Luna, Alfa de los Deseos, me encanta, me parece muy muy bueno, y lo que digo, a ver, sé que por lo menos he intentado hacer lo que he podido. Ya aquí sí que ya estoy más muerto que muerto, no os preocupéis. No lloréis por mí, yo ya he muerto. Pero bueno, ha estado bastante, bastante guay. Le he conseguido dejar a 5 de vida y lo que digo es que es un mazo que de por sí me puede hacer bastante, bastante daño. Y es complicadísimo el poder superarlo, ¿vale? Es muy complicado. Lo bueno ahora, pues nosotros, a ver, podemos jugar algo. Aún hay opciones de intentar ganar algo de vidas, ¿vale? Eso sí que lo tenemos. Vale, ahí está, vamos a llevar aquí a nuestro amigo Layani. Vamos a intentar lo que digo. Tengo que darle vínculo vital, sí o sí. Es que es el problema. Con esto le voy a dar más uno. Es un 6-6. Me curaré vida. Pero el 7-7 me va a reventar, básicamente. Ya he perdido. Haga lo que haga. No tengo opción, creo. Por un lado, a ver, por aquí podemos darle vínculo vital. Pues es que tengo que darle vínculo vital, claro, para sobrevivir un turno, tío. Es muy, muy patético, pero tengo que darle vínculo vital. Vamos ahí a petar al amigo. En plan de, hey, ¿qué pasa? Pero es que me voy a comer los otros daños. O sea, no. Es lo que digo, no es algo que ahora mismo podamos hacer nada y ya está. Porque el 7-7 me lo voy a comer. Obviamente me va a bloquear con un de esto. Vale, mejor. Vale, me va a matar, perfecto. ¿Qué ha pasado? Listo. Voy a morir, lo sé. Pim pam. El tema es que me curo y el otro pues se suma un poquito. Y bueno, pues le vamos a dar aquí contadores a full, pero lo que digo, con 7 ya me pega y muero. Haga lo que haga, ya estaba muerto. Tenía que haberlo intentado con este, pero era petarlo para nada. Con la celebrante cruel ya no podíamos hacer nada. Así que aquí está todo. Espero que os haya gustado la partida, espero que lo haya pasado en grande. Voy a recibir ahí el golpeteo final de Irra. La verdad que me ha gustado bastante, lo que digo, es una partida divertida. Era complicado, lo tenía claro, en este caso lo que digo. Con el tema de las mutaciones, con el tema de antimaleficio, es un deck que a mi propio deck realmente no me deja hacerle nada. O sea, tengo muchas cartas ahora mismo que las robaría y son inútiles. Por si acaso juega la Craxis, ahí está. Y ya con esto lo que digo, ahora me va a atacar con todo. Obviamente no puedo pararle los 7-7 que me pega Flyer. Y ya está, fin de la partida. Muy buena guerra. Y bueno, ya sabéis, aquí no sé cómo habrá quedado la otra semi.
Pero ya tenemos a, seguro que a los dos participantes, porque me han dicho que la tarea se acaba bastante rápido, por lo que me han estado diciendo en WhatsApp mientras jugamos esta. Así que lo que digo, ya tenemos aquí a los dos finalistas. Espero que os esté gustando esto. Y en un ratito, pues podréis ver la final, que vamos a intentar grabarla por Discord, ¿vale? Por el tema de que justamente ellos dos no tienen el programa de grabar. Así que vamos a ver cómo lo hacemos un poco y a ver si yo y Juanen pues podemos comentar en caso de que de lo que haya sido. Y bueno, un poquito a ver qué tal ha ido, ¿vale? Os digo esto porque supongo que subiré a otra partida antes, porque me acabo de enterar que Juanen, pues eso, ya ha jugado contra Cross y demás, habréis visto ya el resultado. Y así que yo y Juanen estaremos ahora de casters para la gran final. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande. Muchas gracias a Irra por haber llegado hasta aquí y por llegar a la final. Enhorabuena a todos los que habéis participado, de verdad me ha gustado mucho. Me ha sorprendido llegar a semis, lo que digo, iba con un mazo sin Icoria, así que la locura de las mutaciones todavía no la he probado. Pero ya os digo que tengo muchos decks interesantes para traeros al canal. Soy José Herrero, esto es el torneo de KTS de Icoria. Y aquí en semifinales me despido de vosotros y en la final pues intentaré estar ahí comentándola. Ya sabéis que será el mejor de tres, la veréis en este mismo canal en un ratejo. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que me habéis seguido, me habéis apoyado, a pesar de que iba con un deck un poco random, pero bueno, me lo he pasado en grande, que es lo importante. He jugado contra grandes y nada, me alegro de haber jugado, de haber disfrutado de esto con todos vosotros. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aporreate el botón de like, dejadme ahí un buen comentario y espero que este tipo de torneos os haya molado, os haya llamado la atención, porque en breves vamos a realizar más y más grandes. Así que pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Adiós. Hidden secret soul.